Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari, Valeria Santos y Camila Zuluaga con el tema del mediodía. Del día 18 minutos, seguimos conectados aquí con ustedes en todo el país, en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Aprovechamos para saludar especialmente a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales, a través de Facebook, en la cuenta de Blue Radio Colombia en Facebook, y también a nuestros televidentes de todas las noches en Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de noticias en Colombia. Y hoy es 25 de noviembre. ¿Y por qué es importante este día? Porque hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En Colombia, a pesar de las campañas, a pesar de lo que hemos discutido este tema, se siguen presentando muchos casos de violencia. Y yo no sé si usted sabía, Gonzalo, tal vez en su país es igual y en Panamá también, que el alcohol tiene una relación importante con la violencia contra las mujeres. No es la única razón, pero sí hay una relación importante entre el consumo de alcohol y la violencia intrafamiliar, especialmente contra las mujeres en Colombia. Y ya que usted está hablando de alcohol, hay que recordar, Camila, el estudio que salió la semana pasada, que dice que Colombia o en Colombia los menores de edad empiezan a consumir alcohol a los 13 años, más o menos. Y por eso yo creo que es importante destacar esta iniciativa que tiene Bavaria, porque sin duda alguna ese estudio nos dejó, bueno, con la piel de gallina, básicamente. Es una iniciativa que se llama Menores sin Alcohol, que busca impulsar el rechazo y la cero tolerancia al consumo de alcohol en menores a través del fútbol. Muy importante, porque aquí lo que va a hacer Bavaria es lo siguiente: va a establecer en todos sus contratos de patrocinios con clubes de fútbol profesional colombiano el uso de un logo. El logo básicamente va a decir Menores sin Alcohol y va a estar en las camisetas de los jugadores. Es decir, que básicamente Bavaria lo que está buscando es eliminar de alguna u otra manera, luchar en contra del consumo de alcohol en jóvenes en Colombia, que repito, según un estudio, comienza a los 13 años. Además, esta iniciativa cuenta con el apoyo de la DIMAYOR, que va a extender la invitación también al equipo profesional de fútbol. Una iniciativa, Camila, sin duda alguna, que reafirma el compromiso de Bavaria con la cero tolerancia en el consumo de alcohol en menores de edad. Pues qué bueno que la empresa privada se esté sumando a este tipo de iniciativas, y lo decimos hoy, 25 de noviembre, en donde, como les mencionaba, conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que muchas veces tiene al alcohol como protagonista. Pero quiero, antes de saludar a nuestras invitadas, que tenemos invitadas muy especiales para hablar de este tema, Barranquilla es una ciudad que preocupa, y a usted le viene preocupando desde hace rato, Oscar Montes, por las cifras que se están presentando de feminicidios y de maltrato contra las mujeres. Así es, Camila, las cifras son aterradoras. Mire usted que, de acuerdo con el informe que presenta el Movimiento Amplio de Mujeres del Atlántico, este año han sido asesinadas 33 mujeres en el departamento del Atlántico, Camila, y de esas 33 mujeres presuntamente se han cometido feminicidios en 7 de esos casos, pero 33 mujeres han sido asesinadas en el departamento del Atlántico en lo que va de este año, Camila, que para mí es una cifra aterradora, como para todos nosotros, sinceramente. Pues la verdad es que sí. ¿Y Medellín? ¿Cómo están las cifras en Medellín, Ana Cristina? Sí, Camila, el día de hoy, según el Sistema de Información de Seguridad y Convivencia en Medellín, al día de hoy se han registrado 22 feminicidios, uno más que el año pasado. Qué horror estar hablando de esto en términos de números. La mayoría de estos casos es a cargo de las parejas, en manos de las parejas, y la edad promedio de estas mujeres que asesinan, la mayoría son entre 29 a 32 años. Es importante decir algo, Camila, y es que hay otras formas de violencia contra la mujer, y quisiera subrayar una de ellas, que es el desplazamiento intraurbano en Medellín. 882 mujeres han sido solamente durante este año víctimas de desplazamiento urbano. Es pues la mayoría, porque pues dentro de la cantidad de personas que han sido desplazadas, la mayoría son mujeres. Igualmente, las víctimas de delitos sexuales, que en Medellín durante este año es 1.343, 1.151. Es que la gran mayoría son mujeres. Es que ¿por qué seguimos maltratando a las mujeres en Colombia? ¿Por qué siguen las mujeres siendo víctimas por encima de otras, por encima de otra población? En Cali, Hugo Mario, ¿cómo están las cifras allá en la capital del Valle del Cauca? Camila, este año las autoridades hablan de una reducción en casos de feminicidio en un 75%, sin embargo son 14 casos, lo cual pues no deja de ser alarmante en la capital del Valle del Cauca, Camila.
y más de 24 casos en todo el departamento. Buenaventura, el puerto sobre el Pacífico también es una ciudad en donde se refleja constantemente esa violencia contra la mujer, según dicen las autoridades de ese distrito, Camila. Pues mire, si nos vamos a las cifras nacionales, si hacemos un compilado de las cifras nacionales según Medicina Legal, en el 2020, el año pasado, 898 mujeres fueron asesinadas, 898, y en el 50.7% de los casos no sé si tienen ni idea del agresor, no se sabe qué pasó con el agresor. Y como usted mencionaba, Ana Cristina, en Medellín, sobre cómo hay importantes agresiones por parte de la pareja, si lo miramos a nivel nacional, de los casos de mujeres asesinados en Colombia, 13% fue por parte de su pareja sentimental. Es decir, la situación sigue siendo muy compleja y no sé, comparado con América Latina, cómo estamos, Gonzalo. Bueno, se han reducido, Camila, en comparación con el año 2019, y según la CEPAL, en un estudio publicado el día de ayer que hizo un conteo de los feminicidios en América Latina durante 2020, se han reducido los feminicidios en Colombia. Al menos 4.091 mujeres fueron víctimas de feminicidios en 26 países de América Latina y el Caribe durante el año 2020, una disminución del 10% con respecto al 2019. Hay que decir que en esta parte del mundo, las tasas más elevadas de feminicidios se registraron en Honduras, República Dominicana y El Salvador. Argentina, Chile, México y Nicaragua mantuvieron las mismas tasas de feminicidio que en el año 2019, mientras que Ecuador, Costa Rica y Panamá registraron un aumento en comparación con el año anterior. Ahora sí quiero saludar a nuestras invitadas, que son mujeres que han venido trabajando para erradicar la violencia de género en Colombia. Una de ellas es Ginette Bedoya, periodista, pero además cabeza de esta iniciativa de No es Hora de Callar. Ginette, bienvenida, gracias por estar con nosotros precisamente hoy, 25 de noviembre. Camila, pues un gusto por fin podernos ver y escuchar, y además feliz de compartir con personas que quiero tanto, como a Oscar Montes y como a Ana Cristina. Muchas gracias. Qué bueno. Quiero preguntarle, y puede ser una pregunta algo etérea, Ginette, y es ¿por qué en Colombia seguimos maltratando tanto a las mujeres? Acabamos de dar una serie de cifras y de verdad que es aterrador. ¿Qué es lo que pasa que en Colombia se siguen presentando estos números? Sí, lamentablemente, y bueno, no es solo en Colombia, la realidad de nuestro hemisferio y la realidad a nivel mundial es dramática. No es Hora de Callar tiene documentados este año 165 feminicidios a la fecha, y esas son cifras que terminan siendo muy vagas en comparación con la realidad, porque hay casos que no quedan en el registro, que no se denuncian, y todo sigue obedeciendo a que es muy difícil controlar esa mentalidad machista de posesión sobre el cuerpo de las personas. Y ocurre en hombres y mujeres, pero muy marcado en las mujeres. Se sigue creyendo que a las mujeres hay que corregirlas, que hay que conductarlas, que hay que de alguna manera meterlas en línea. Y por eso es que tenemos tantos casos de violencia intrafamiliar, pero sobre todo feminicidios, porque esa mentalidad machista nos sigue generando unos niveles de violencia a nivel económico, político, a nivel religioso y obviamente a nivel de las violencias más marcadas, como la violencia sexual, el feminicidio y la violencia intrafamiliar. Ya que usted menciona la violencia sexual, las cifras de violencia sexual del año pasado son aterradoras. Se practicaron en Colombia 18.054 exámenes médico-legales por presunto delito sexual en contra de mujeres. El 85.6% de las víctimas fueron mujeres, adolescentes y niñas. Es decir, el año pasado se presentaron 15.470 casos de violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes. Y eso me da paso para saludar a Alejandra Borrero, otra de nuestras invitadas, actriz, pero además activista y quien es directora de Casa Ensamble. Alejandra, bienvenida. Gracias a ti también por estar hoy acá con nosotros. Gracias, gracias a la mesa, a Óscar, a Ana Cristina, y por supuesto saludar a Ginette, que hace días no la veo, pero que sé que seguimos en este trabajo y en esta lucha por la equidad de las mujeres, por la no violencia, por erradicar todos estos imaginarios que siguen perpetuando día a día la violencia en Colombia. Ginette hablaba de los feminicidios, que son gravísimos, pero digamos que cuando uno habla de muertes, como que en la cabeza sabemos la gravedad de ese tipo de agresión, pero a veces no logramos comprender la gravedad de la agresión sexual contra las mujeres. Y según las cifras de Medicina Legal, Alejandra, pues es aterrador lo que se vivió el año pasado, donde el 85.6% de las agresiones sexuales fueron contra mujeres, niñas y adolescentes, es decir, más de 15.000 casos de violencia sexual. ¿Por qué, a pesar de las campañas de mujeres como ustedes que han ido trabajando en este tema, esto no se ha podido erradicar?
Yo creo y considero que el tema de educación es fundamental y que tenemos que educar a los hombres alrededor de estos temas que generalmente estamos hablando las mujeres, por supuesto, porque nos compete y nos duele todos los días, pero los hombres pocos se meten en estos temas. Así que yo creo que es un tema de educación de la casa, desde el nacimiento, desde qué se le dice a los hombres y qué se le dice a las mujeres. Pero también, por supuesto, el tema de la impunidad. El 89%, si no más, de los casos de violencia sexual están sin resolver. No hay realmente castigo ejemplar alrededor de estos temas. Y cómo es de importante que las leyes ayuden a que este tipo de cosas empiecen a pasar a otro nivel. Pero ahí quiero preguntarle entonces a Ginette sobre lo que dice Alejandra, y es, una de las cosas que tenemos que hacer es educar, y educar a los hombres también. Desde el hogar hay que empezar a enseñar por qué no se debe maltratar a las mujeres y cuál es el trato que se les debe dar. ¿Cómo o qué decirle a esos papás que hoy nos están escuchando y tienen niños chiquitos de cómo generar esta educación? Porque también puede ser que mucho tenga que ver con la ignorancia, que no se sepa. Sí, primero un abrazo muy especial a mi querida Alejandra, y segundo, yo creo que hemos avanzado un poquito, unos milímetros en la iniciativa por parte de los padres de empezar a hablar otro lenguaje, hacerle entender a los niños que respetar al otro es necesario y que el respeto es la base para no violentar. Lo que pasa es que yo siento que ya a nivel general en la educación se le tiene mucho miedo al tema. Entonces creen que nos estamos yendo por una línea religiosa y es que les estamos implantando un chip que va en contra de las normas morales, y coincido con Alejandra que lo básico es poder hacerles entender a los padres que si todo va, parte de la base del respeto, si usted le dice a una niña o a un niño de 4 años que tiene que respetar a su compañerito o a su compañerita de clase porque eso es necesario para la vida, como lavarse los dientes o como tomarse la sopa o como comer bien, pues seguramente que eso va a empezar a cambiar las conductas, pero sobre todo el pensamiento de esos niños que están en crecimiento y que van a entender que cuando ya estén en la edad adulta o estén en la adolescencia y tienen una relación de pareja, pues si respetan a su pareja no van a terminar en violencia de género, no van a terminar en un feminicidio o no van a terminar en lo que vemos hoy en día, controlando el celular, diciéndole a la novia que no se ponga minifalda, conductas machistas que siguen generando violencia. Ginette, hay otro punto importante que está pues muy cercano a la impunidad y tiene que ver con el diseño patriarcal de las leyes y de la aplicación de las leyes. Lo vemos como en el aborto, en el Código Penal, por ejemplo, las dificultades para sacarlo del Código Penal. Lo vemos en la prisión domiciliaria a agresores, que les mandan al agresor para prisión domiciliaria cuando están agrediendo a la mujer que está en esa casa. ¿Usted cómo ha visto estas violencias y esa relación que tienen con el diseño patriarcal de la ley? Ana Cristina, yo creo que en este momento es el hueco más grande que tenemos, porque hoy lo mencionaba en el editorial del Tiempo, y es que, por ejemplo, los comisarios de familia, los jueces y los fiscales, lo primero que hacen es precalificar, ¿no? Prejuzgan a la víctima. Entonces, ¿qué tipo de justicia va a tener la víctima si sabe que su marido le acaba de dar una golpiza, le destrozó la cara? Va a la comisaría de familia a ponerle la denuncia y lo primero que le dice el comisario de familia es: tranquila, concilie con él, trate de arreglar con él, ¿por qué no hablan? Usted como funcionario público, pero sobre todo como administrador de justicia, no puede mandar a una mujer que está siendo violentada a que negocie con quien la está violentando, porque en la mayoría de feminicidios presentados este año, esas mujeres que fueron asesinadas por los hombres que decían amarlas, primero fueron y buscaron ayuda en la comisaría de familia y lo que recibieron fue una respuesta patriarcal de: usted quién sabe qué está haciendo, mejor concilie, medie y arregle. Y eso lo tenemos en todo el sistema de justicia, lamentablemente. Pues sobre eso que usted dice, quiero, Ginette, saludar a Eileen Moreno, que es una actriz que fue muy valiente y denunció la agresión por parte de su novio, quien la golpeó brutalmente. Y quiero saludarla, Eileen, preguntándole precisamente sobre su experiencia en el proceso de denuncia ante las autoridades y en Colombia. Gracias por acompañarnos. Hola Camila, hola a las otras invitadas, a toda la mesa de trabajo, a las personas que en este momento nos escuchan.
Y sí, ha sido un proceso pues de crecimiento y muy complicado, pero después de mucha terapia, después de exteriorizarlo mucho, después de verme en fiscalías, en medicina legal, en todo este proceso, y hablar con muchas mujeres, porque a raíz de que yo decido hablar y hacerlo público, pues como que muchas mujeres ven en mí una persona de confianza y me abren su vida y me cuentan sus experiencias. Yo creo que es un tema básicamente de educación, de que nosotras como mujeres, sí, estamos en una sociedad que es difícil, en un mundo que es machista, pero también depende mucho de nosotras como mujeres estudiarnos, amarnos, trabajar nuestra autoestima, cuando entramos a una relación sentimental, tener claro qué vamos a negociar y qué no vamos a negociar, para que la primera bandera roja, irse, al primer grito, irse, al primer empujón, irse, a la primera vez que te digan estás loca, vete, porque esas conductas, lejos de disminuir, van a empeorar. Entonces creo que ahí es como la responsabilidad que tenemos nosotras como mujeres de darle nuestro lugar. A ver, Alejandra, yo leía los datos publicados por la CEPAL con respecto a los feminicidios a nivel regional, y algo que destaca, más allá de que la cifra sigue siendo dantesca, es cómo los feminicidios se han reducido del 2020 en comparación al año 2019. ¿Se puede decir que hay una luz al final del túnel? Bueno, realmente no soy tan optimista con el tema. Creo que la pandemia ha hecho horrores con todos estos niños de liberación que estamos haciendo las mujeres. Solamente la línea púrpura subiendo 230% las llamadas. Esto es la línea para las mujeres víctimas de violencia. Y las duplas de atención psicológica 149%. Realmente, si antes de que comenzara esto, la pandemia de la violencia contra las mujeres era brutal, creo que en este momento es todavía peor. Como dice Jimmy, debe haber muchos casos no registrados, y el tema de impunidad hace que los hombres sigan pensando que no les va a pasar absolutamente nada y que pueden seguir, digamos, violentando a las mujeres. Les puedo decir que antes una mujer era golpeada y tenía que ir al hospital un día, ahora pasan 20 días en el hospital. La violencia se ha ensañado profundamente y los hombres realmente no se miden en el momento de golpear a una mujer. Sí, pero mire, yo quiero preguntarle a Ginette, porque las cifras, Ginette, son aterradoras. Ayer estuvo aquí en Barranquilla la procuradora, la doctora Margarita Cabello, y dio unas cifras actualizadas al mes de agosto de este año. Es decir, falta septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que son los 4 meses de fin de año, que son muy violentos, particularmente contra la mujer. 314 suicidios de mujeres, 630 asesinatos, 24.492 víctimas violentas intrafamiliares y 13.282 víctimas de violencia sexual. Ginette, son unas cifras aterradoras, son unas cifras demasiado crueles. Es un drama que viven cientos de familias, porque detrás de cada cifra hay una persona, hay unos huérfanos, hay unos padres y demás. En estos casos, Ginette, ¿qué es lo recomendable para ponerle fin o para disminuir la tragedia? Se dice que las leyes no son suficientes, se dice que hay demasiadas leyes, que es un tema cultural. ¿Qué es lo que está pasando, Ginette Bedoya? Bueno, hay muchas falencias. Primero, yo creo que tenemos unas leyes muy bien elaboradas. Si uno ve el marco comparativo de leyes con países que están muy avanzados en el tema de protección de los derechos de las mujeres, hablo por ejemplo de Argentina y México, nuestra ley 1257, que es para precisamente prevenir la violencia contra las mujeres, está muy bien hecha y tiene muy buenos elementos que, si se pusieran en práctica, indudablemente reduciría sustancialmente esas cifras. Pero el problema es que la ley está, pero no se aplica. Fíjense el caso de ayer de Leyly Vanegas, una mujer que durante 4 años es golpeada, atacada, humillada por su compañero sentimental, primero por su novio, luego su compañero. Ella lo denuncia un día que él le destroza la cara delante de todos los vecinos del conjunto donde ella vive. Al señor lo capturan en flagrancia, acepta cargos, lo condenan a 65 meses de prisión, y desde prisión dice que ella es la que lo violentó y la que lo golpeó, y un juez
que aplica la justicia sin enfoque de género, sin tener en cuenta todo el entorno, pero sobre todo los antecedentes y toda la data y todo el acervo probatorio, la condena a ella a 4 años de prisión. Una mujer que está en estrés postraumático, que tiene su cuerpo marcado y que tiene 2 niñas. Esas 2 niñas van a quedar solas y primero sufrieron la violencia de su mamá y ahora la violencia de la justicia. Entonces, Oscar, yo creo que aquí uno de los grandes faltantes, además de la educación, es que las leyes no se están aplicando correctamente porque quienes administran justicia no conocen las leyes, pero sobre todo no conocen de enfoque de género. Esa idea de la educación, que es algo tan poderoso, pues no solamente es en las casas y en los colegios, también están los medios de comunicación. Y sin caer en un lugar común, Alejandra, pues uno podría decir que muchos de esos patrones machistas se reproducen en productos culturales como las telenovelas, como series, etcétera. No hablemos de censura, porque pues no creo que en esta mesa no haya nadie que sea, digamos, que quiera hacer censura o que esté de parte de la censura, pero cómo tratar este tipo de temas que no sea ocultar la realidad, pero tampoco propagar una idea y seguir perpetuando este machismo. Por supuesto que el tema cultural y, por supuesto, el tema de las novelas ha hecho que sigamos pensando que existe un príncipe azul, que tenemos que ser salvadas, que sufrir es parte del amor. Es por eso que desde hace muchos años no permito ningún acto de violencia cuando estoy haciendo una novela y que escojo en este momento muy bien los temas que trabajo. Gracias a Dios empiezan a convertirse estos temas dentro del nivel cultural a otras cosas, ¿no? En este momento acabo de terminar una serie justamente sobre el asesinato de las hermanas Mirabal y me impresionó mucho el tratamiento de la serie. Es un tratamiento donde hablamos de empoderamiento, de reconocer el poder que tienen las mujeres. Creo que hemos, y yo debo pedir perdón por tanta novela boba que hice, reconociendo que eso genera en la gente un sentimiento y una imagen de las mujeres que no es. Tenemos que empezar a romper con todas esas estructuras patriarcales que seguimos manejando. Es increíble cómo en las historias de las telenovelas, por ejemplo, muchas veces las mujeres siempre están acompañando, no son quienes toman las decisiones, siempre están sufriendo, son las víctimas de... Tenemos que soltar esa víctima que tenemos todas de alguna manera impuesta aquí por la religión, por la cultura, por las telenovelas, por la manera en que hemos tratado este tema durante toda la vida, pero creo que poco a poco empiezan a cambiar las maneras de ver a las mujeres. Alejandra, pues aprovechando que usted nos dice que está trabajando o que trabajó en ese proyecto sobre las hermanas Mirabal, pues el día de hoy se conmemora por ellas. Cuéntenos muy brevemente para todos los oyentes cuál es la historia detrás del día de hoy. Bueno, las hermanas Mirabal eran 4 mujeres maravillosas que se opusieron a la dictadura de Trujillo en República Dominicana y que realmente hicieron lo que han hecho tantas mujeres en el mundo. Cuando empezamos a hablar de Bicentenario, me di cuenta de la cantidad de mujeres asesinadas en Colombia buscando su libertad. Y lo que pasa es que no las nombramos, es que no nos nombramos. Y miren lo que es el colegio. En el colegio que tenemos Marie Curie y posiblemente Manuela Sáenz, pero los referentes femeninos no existen. Así que hay que empezar a nombrar, hay que empezar a hablar del trabajo que han hecho las mujeres en el mundo. Acabo de terminar otra serie que se llama María Villa, una historia de una mujer maravillosa, paisa, que fue pintora, pero que además se casó a los 58 años con un hombre 30 años menor que ella, que rompió, digamos, todas esas estructuras patriarcales, siendo una mujer sencilla y humilde. Todas esas nombres, todas esas mujeres tendrían que estar en el colegio, en la historia que nos cuentan, porque la historia no la hicieron los hombres, la hemos hecho hombres y mujeres. Claro. Alejandra habla de las novelas, de las series, de la televisión, pero ahora, Ginette, también existen las redes sociales y uno lo que ve son agresiones permanentes por igual para hombres y mujeres. ¿Qué tanto esas redes sociales hoy están generando violencia de género, Ginette? Mucho, mucho, y creo que ese es un muy buen tema que además tenemos que seguirnos planteando constantemente, porque si bien es cierto que en las redes sociales se está
atacando a hombres y mujeres, lamentablemente la carga más fuerte sigue siendo para las mujeres, porque en el reciente estudio de UNESCO, precisamente sobre mujeres periodistas, pues se logra evidenciar cómo cuando a una mujer se le ataca, se le violenta en redes sociales, lo primero que se hace es meterse con su familia, meterse con su parte personal, sexualizar la violencia, que no es lo mismo que hacen con un hombre. La violencia en este sentido sí es extremadamente diferenciada y obvio que afecta mucho más el tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres en línea, modelos, actrices, periodistas, profesionales, que por X o Y motivo empiezan a recibir esta descarga de violencia. Muchas de ellas terminan retirándose de las redes. En el caso de las mujeres periodistas, terminan autocensurándose. Y en el informe de la UNESCO es muy claro, cuando se entrevista a más de 600 mujeres periodistas a nivel mundial, que el 89% de esas 69 periodistas admiten que en este momento están afrontando violencia de género a través de las redes sociales por expresar sus opiniones o por hacer su trabajo. Así que es un tema muy delicado que además yo creo que como sociedad tenemos que empezar a mirar y ver también cómo está afectando la parte emocional de las personas que están en la red, porque muchos de los casos también de suicidios que hemos tenido de jóvenes, no solamente en Colombia, sino a nivel regional, se desencadenan de esa violencia de género que sale de las redes sociales. Pero, Ginette, y además que es importante también hacer énfasis en que eso también es violencia de género, porque claro, vemos el feminicidio y la gente entiende que cuando es un asesinato, pues sabe la gravedad, después viene la violencia sexual, que no parece tan grave como el asesinato. Entonces por eso somos más permisivos y de verdad que es que la gente y muchos de los que están ahí por en las redes sociales, políticos, activistas, gente muy conocida, es supremamente violenta con las mujeres, sí. Supremamente, y no son conscientes de que eso hace parte de esta categoría de agresión contra las mujeres en el mundo. Completamente, y precisamente en ese momento estamos trabajando con UNESCO a nivel mundial una campaña para generar conciencia sobre eso, sobre lo que es violencia y qué es violencia además, el hacer todo este tipo de comentarios y desencadenar todo este tipo de conversaciones agresivas en las redes sociales, porque yo creería que es una de las peores violencias que estamos enfrentando hoy en día, pero claro, la hemos naturalizado y lo que se contesta es ¿para qué opina? ¿Para qué se mete en esto? ¿Es que usted tiene rabo de paja? Pero no tenemos conciencia de la gran afectación de este tipo de violencia. Pues quiero preguntar, eso sobre la violencia, es que hay muchos tipos de violencia contra las mujeres y por eso me parece importante esta que usted está mencionando sobre la de las redes sociales, porque los hombres creen que ahí no están agrediendo, que como no hay una agresión física, como no hay un contacto físico, entonces eso es perfectamente permitido. Pero Eileen, quiero hablar con usted sobre el tema de la experiencia suya específicamente cuando denunció, y es ¿qué tanto le costó a usted denunciar que estaba siendo maltratada por su novio? ¿Fue fácil? ¿No fue fácil? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, es un proceso muy complicado porque, volviendo al tema de la educación, yo insisto que aún en el colegio, tanto a niñas como a niños, nos debían explicar, mire, esto es como una materia más, como nos dan ética y religión, deberían de enseñarnos a cómo llevar una relación. Decirnos, mire, esto es violencia, esto no es violencia, estos son los tipos de violencia. Esto es lo que usted debe hacer si está siendo violentada. Esta es la ley que en Colombia la protege. Este es el proceso. Tiene que ir primero a medicina legal, tiene que ir a una fiscalía. Porque, ¿qué pasa? En mi caso personal, fue en otro país. Y digamos que acudí, fue al consulado y ahí me dieron como el... Primero llegué al hospital y en el hospital ya me dieron como la dirección, mi usted es extranjera y esos son los pasos a seguir. Pero me vi totalmente ignorante de qué había que hacer. Y estando de nuevo en Colombia, mucha gente se me acerca y me dicen, ¿pero qué hago? ¿Cómo es el procedimiento? Nos falta mucha información de saber qué hacer. Aparte ya de la revictimización que se viene socialmente, aparte de que uno de pronto tiene muchas cucarachas en la cabeza de voy a valer menos porque me maltrataron, qué oso, qué van a decir, me pegaron, valgo menos. Es un tema de trabajar en la autoestima, es un tema muy complejo, pero yo insisto que si desde el colegio pusiera una materia
en la que nos enseñaran a ganar, a perder, a relacionarnos, a trabajar en nuestra autoestima, aprender a relacionarnos y aprender a qué hacer en esos casos. Porque si me sentí absolutamente ignorante, y sé que la mayoría de mujeres que no denuncian es por ese miedo social y por esa falta de información y de saber que no hay tales garantías como para a las cuales acudir. Y vuelvo a lo mismo, simplemente si entras en una relación, tienes que saber cuáles son tus límites, tienes que saber qué quieres, tienes que respetarte, porque si no te das a la primera, vas a durar años siendo maltratada. Y muchas, pues, no pueden contar el cuento al final. Pero ay, siempre hay señales, siempre hay banderas rojas y siempre están como los mecanismos de huida, de busca tu círculo cercano, tu familia, busca un amigo si te da pena, busca un hospital, busca una fundación. Aileen, hay unos momentos, es decir, hay personas que piensan que un hombre violento es violento desde el principio y no que esto empieza con ciertos síntomas, con ciertos asuntos que tienen que ver con el lenguaje, con pequeñas acciones que son muy sutiles, pero que son acciones de dominio de la mujer. ¿Cuál fue el caso suyo? ¿Cuáles fueron esas primeras acciones que fueron, como usted acaba de decir, como ciertas banderas rojas que son, hicieron pensar celos, que hay algo celos, malo? Pues claro. Los celos son una gran señal de cuando una persona puede llegar a ser violenta. El tema es de no te vistas así, de este amigo no me gusta, de mantenerte monitoreada, de la localización del celular, mándame la ubicación donde estás, esta ciudad es peligrosa, entonces mándame la ubicación, tranquila, yo te mando a recoger. Todo ese tema de saber dónde estás, de tenerte dominada, controlada, creo que es una señal. Y uno como mujer debe saber cómo permito esto o no lo permito, desde el principio, tener las cosas claras. Porque eso va tomando fuerza, ¿ves? Y también está en uno, si ya le pasó algo, quedarse o irse. Porque es que ya si pasaron mucho tiempo, entonces te enganchas, y es que ya tengo más de 30, y es que qué oso estar sola, qué van a decir, que jodo mucho, entonces yo mejor me quedo. Y hay una cantidad de creencias falsas, familiares y sociales, con las que las mujeres cargamos. Y yo creo en la mayoría de los casos que he hablado, es que está ese sentido de quedarnos ahí, de ser las víctimas, de que sí hay un momento en que tú eres víctima, pero también está en tus manos el poder de decisión. Me voy, me empodero, tomo el control de mi vida y me alejo de esta situación. Pero eso que usted acaba de decir me parece importante para preguntárselo a Alejandra Borrero, porque lo que está diciendo Eileen es cierto, muchas mujeres les da temor por el estigma, porque todavía vivimos en una sociedad conservadora en donde, como ella acaba de decir, ay no, entonces van a decir que yo jodo mucho, es terrible que me vean sola, en este país todavía pues se ve mal cuando una mujer, o mucha gente cree que se ve mal cuando una mujer se separa, cuando decide no aguantarse más al otro, y siempre le echan la culpa a la otra, que es que debe ser que molesta mucho, y que por eso está sola. Pues realmente, primero felicitarte, Aileen. Me encanta oírte y sobre todo sabiendo que fuiste víctima de la violencia. Creo que hemos sufrido todas las mujeres de violencia muchas veces sin darnos ni cuenta. Uh-huh. Así que qué importante que es poder oír una mujer que está hablando desde su experiencia y cómo es de importante este tipo de cosas, el deber ser, el que las mujeres deberíamos no poner problema. Todas esas cosas que nos dicen desde chiquitas en el sentido de sé buena, sé sumisa. ¿Cómo nos dicen sé ambiciosa, sé aventurera, sé todas estas cosas? Pero Alejandra, ¿cómo quitarse ese peso cultural? Porque ese peso cultural es de siglos que tenemos encima, en donde es verdad, las mujeres, y es algo difícil de quitarse de adentro, de decir, oiga, yo no quiero que me estén estigmatizando, yo no quiero que me miren mal porque estoy sola, yo no quiero que vayan a decir que yo soy conflictiva, y por eso termino aguantándome más de un maltrato con un hombre que está al lado y debería dejarlo, y no lo dejo también porque me da miedo esa presión social que existe y que es una realidad. Claro que sí. Puedo decir que en Colombia, por estadísticas, una mujer aguanta siete años temas de violencia y tienen que ver con todo esto. Pero realmente cuando ya estás sola, cuando estás en tu casa, cuando tienes que vivir el día a día, las mujeres empiezan a darse cuenta que es más importante. Perdón, ¿no me oyes? Sí, la escuchamos perfecto. La escuchamos perfecto, okay. Alejandra. Se da uno cuenta que es más importante la vida
que es más importante la felicidad de cada uno. Y bueno, como Aileen, muchas otras mujeres han ido tomando fuerza para cambiar ese estigma, porque realmente esta nube que es como la sociedad que nos va a juzgar, pues eso no existe cuando estás solita en tu casa y cuando realmente estás viviendo con el enemigo en la cama. Claro. Hablando de falsas creencias, Ginette, hay una falsa creencia que dice que la violencia hacia las mujeres únicamente ocurre en los sectores populares, los sectores donde no hay educación, en donde no llega la educación y la presencia del Estado. Pero hay que decir que también la violencia hacia la mujer llega a estratos sociales que han tenido la oportunidad de estudiar. ¿Es así? ¿Usted cree que todavía esa falsa creencia de estigmatizar a los sectores populares y más pobres sigue existiendo? Gonzalo, es así tal cual. En Taller yo he recibido denuncias, testimonios y a mujeres que buscan ayuda de estratos 6. Y cuando digo estratos 6, son mujeres que ustedes conocen, mujeres muy conocidas en este país, mujeres que tienen un nivel educativo muy alto, pero además un nivel social extremadamente alto. Y cuando pasan esas cosas, uno queda sorprendido porque creería que por tener tanta educación puede acceder de la mejor manera a todas las rutas de atención o a buscar ayuda. Y a mí eso, créanme, que muchas veces me mueve más el alma que los casos que atendemos de estratos más bajos, porque lo que siento es que son mujeres que están secuestradas, que están secuestradas en su creencia de que ese estatus económico las tiene que sostener ahí, entonces por eso se tienen que aguantar los golpes, la humillación, y tienen que salir a dar la mejor cara públicamente en las fotos de las revistas del Jet Set y en los círculos sociales, pero el infierno que ellas están viviendo en sus casas es increíble. Así que la violencia de género no tiene estrato social. Seguimos creyendo que efectivamente a las que matan son a las que no estudian, a las que son del barrio popular, a las que son de la comuna, pero tenemos casos de feminicidios de estratos altos que son realmente dramáticos y con un peso adicional, que la plata compra todo. Entonces, esos victimarios que han asesinado a esas mujeres de estratos altos compran a los jueces, pagan a los jueces y están impunes, sin haber pagado un solo día de cárcel, pero además violentando a otra mujer. Así que la violencia de género no tiene estrato y tiene un peso muy grande para las mujeres que lamentablemente, como le decía Aileen, por esa falta de amor propio, por esa falta de autoestima, pues no toman la decisión de controlar las riendas de su vida ellas mismas, pero es dramático realmente, muy dramático. Ginette, retomemos el tema de los medios de comunicación, pero ahora con el periodismo, con el lenguaje que usamos, la forma en que cubrimos los medios de comunicación, cómo a veces se cae la revictimización y cómo se hacen las entrevistas, cómo se hace el cubrimiento de este tipo de casos. ¿Nos estamos equivocando? ¿En qué nos estamos equivocando los periodistas al cubrir este tipo de casos? Bueno, estamos equivocados desde que existen los medios de comunicación. Y yo, ustedes saben que llevo muchos años capacitando a los periodistas en las redacciones, porque es increíble que todavía no sepamos diferenciar un feminicidio de lo que muchas veces titulamos como el crimen pasional. Y todavía se sigue viendo y uno sigue escuchando a periodistas que hablan de crímenes pasionales cuando le están poniendo toda la carga a la víctima y no al victimario. La forma en cómo presentamos los casos, cómo revictimizamos con las imágenes. Yo algo que les digo a las personas en las capacitaciones es que ¿por qué tenemos que hablar de violencia de género y poner la foto de una mujer con el ojo morado? Eso es revictimizante. ¿Por qué tenemos que hablar de una niña violada y entonces hacemos una ilustración de la niña encogida en un rincón y una sombra grande atrapándola? Eso es revictimizante. Y lamentablemente nos falta mucha educación y mucha capacitación para entender que los medios de comunicación tenemos gran parte de la solución, por lo menos, o del aporte más grande para que se empiece a cambiar ese chip machista y sobre todo esa concepción de que hay cosas que tienen que ser naturales porque sí, porque la Biblia lo dice, o porque siempre ha sido así, porque desde el inicio de los tiempos la mujer ocupa un lugar en la sociedad y el hombre otra, y ya, así tiene que ser. Y yo creo que
Lamentablemente los medios de comunicación y los periodistas hemos contribuido de una manera inequívoca a exacerbar este tipo de violencias. Pues hoy es 25 de noviembre, el Día en Contra de la Violencia de Género, y precisamente por eso hoy teníamos esas tres maravillosas mujeres a quien les damos las gracias por habernos acompañado y habernos enseñado un poquito. Falta mucho por aprender, falta mucha pedagogía por hacer, pero creo que vale la pena escucharlas hoy y muchas veces más. Ginette Bedoya, periodista, fundadora de No es Hora de Callar y además activista, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Lo mismo Alejandra Borrero, que es actriz, directora de Casa Ensamble y también activista en estos temas. Y Aileen Moreno, actriz, que fue capaz de denunciar que fue víctima de maltrato, que es, hay que ser muy valiente porque las mujeres muchas veces tenemos temor a la hora de denunciar. A las tres, mil gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue en este 25 de noviembre. Así, nosotros vamos llegando al final de esta emisión de Mañanas Blue. Dígame, Gonzalo. No, Camila, es que yo la tengo que interrumpir porque usted va a despedir el programa sin antes yo haberle preguntado si usted ya descargó la aplicación de Infocandidatos. ¿Usted ya lo hizo ya o lo, todavía no? No, ya lo hice porque llevo recomendándosela a Ana Cristina toda la semana. Bueno, entonces yo espero que Ana Cristina ya la haya descargado, así como los oyentes, porque Infocandidatos es una red social para la democracia participativa en donde no existen, mensajes de odio ni fake news, en un ambiente seguro de jóvenes para jóvenes, en donde todos los candidatos tendrán igualdad de condiciones para presentar sus proyectos. Podrán interactuar directamente a través de la plataforma entre las listas de candidatos y ciudadanos, y esto les permitirá conocer sus propuestas y tomar la mejor decisión el próximo 5 de diciembre en las elecciones de consejos de juventud, porque Colombia, o en Colombia, joven elige joven. Gracias, Gonzalo. A usted, a los oyentes, a nuestras invitadas por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una pausa y seguimos con la programación de Blue Radio. Ustedes, feliz tarde.